Què tal? Benvinguts a este nou espai electoral que encetem avui i que es perllongarà fins que comenci la campanya electoral. Cada dimecres i divendres volem plantejar un debat electoral, un debat sectorial, amb responsables dels diferents partits polítics que tenen ara mateixa representació a l'Ajuntament de Gandia i que concorren a les pròximes eleccions municipals del 24 de maig. I com no podia ser d'una altra manera, volem començar parlant d'ocupació. No de vegades és el principal problema de la ciutadania que reflexen les enquestes i, evidentment, com no, també les dades de l'atur. Anem a recordar, per exemple, les últimes que hem conegut, les del mes de març a Gandia, que deixen un total de 8.753 aturats a la nostra ciutat. Ha baixat respecte al mes de febrer i, sobretot, si fem la comparativa interanual, però no deixen de ser 8.753 persones que no tenen feina. Pel camí, iniciatives com ara el Pla d'Ocupació, que s'ha posat en marxa durant aquesta legislatura a l'Ajuntament de Gandia, amb el vistiplau de tots els partits polítics i també dels agents socials. Analitzarem en aquest programa si ha valgut la pena, si ha estat una solució o només un parche al problema de la desocupació. I de cara al futur, quines són les propostes dels partits polítics que concorren a les eleccions per a tractar de pal·liar l'atur en l'àmbit local, tot i que cal recordar que aquesta és una competència autonòmica. Vaig a presentar-los als nostres convidats. Ens acompanya avui Anna Penalba, és coordinadora de promoció econòmica i ocupació a l'Ajuntament de Gandia. Anna, benvinguda. Moltes gràcies, gràcies per convidar-nos. Gràcies per estar amb nosaltres. Juan José Moragues és el coordinador del programa electoral del Partit Socialista i també membre de la candidatura del PSOE de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. I també ens acompanya avui Joan Antoni Reina, és membre de la candidatura Més Gandia. Joan Antoni, benvingut. Moltes gràcies, un plaer. Bueno, pues m'agradaria començar pel passat, pel que ha ocorregut durant aquesta legislatura, i després mirarem cap al futur, si vos sembla. Senyora Penalba, una legislatura molt complicada en l'àmbit de l'ocupació. Así es, como muy bien estaba señalando al principio del programa, es el principal problema de la ciudadanía, los datos lo reflejan y nosotros somos conscientes de ello, somos conscientes de que hay un problema real, que el número de personas desocupadas en la ciudad de Gandía es un número que a nadie nos gustaría que fuera tan elevado. La verdad es que nosotros, como también has indicado, hemos trabajado desde el principio y lo seguimos haciendo de forma conjunta con el resto de partidos políticos en el Ayuntamiento de Gandía, también con los sindicatos y con la Federación de Empresarios, en poder solucionar de alguna manera este que es el principal problema de la ciudadanía. Año tras año, el plan de empleo social ha sido un plan de empleo cambiante. La realidad y el día a día nos ha llevado a ir mejorándolo o a ir redireccionándolo en una dirección o en otra. Desde luego que no es la panacea, por supuesto que no es la panacea, pero bueno, es una inversión y una apuesta que se ha hecho directamente por el empleo, directamente para llenar las neveras de aquellos que más mal lo estaban pasando, puesto que somos conscientes de que no es una solución a largo plazo, puesto que son trabajos temporales y a media jornada. No es, por supuesto, una solución de futuro, pero sí que es una solución que ha ayudado a muchos problemas, a muchas familias, familias también desestructuradas, porque no debemos olvidar que el plan de empleo tiene un amplio cariz social y hemos querido invertir ahí y lo seguiremos haciendo, pero desde luego no podemos mirar la vista atrás, no decir que todo es positivo, hay muchas cosas por mejorar, empezamos y seguimos y creo que cada día lo vamos mejorando, pero desde luego debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo y como algunos proyectos que ya hemos presentado, en buscar inversión extranjera, en buscar puestos de trabajo de continuidad y en dar una solución a la gente que más mal lo está pasando. Y yo creo que en ello estamos. Posiblemente no hemos podido llegar a toda la ciudadanía, no hemos podido llegar ni dar una solución de continuidad, pero estamos, por un lado, trabajando con el plan de empleo y, por otro lado, trabajando con otros proyectos que después me imagino que pasaremos a desarrollar para dar una solución de continuidad. Nosotros somos conscientes de que somos una comarca y una ciudad donde en un momento dado y cuando la situación económica era otro, el auge del sector inmobiliario y otros sectores produjo que mucha parte de la ciudadanía abocara directamente a estos sectores, sectores que desde el 2007 cayeron en picado y produjeron que muchísima gente que ahora forma parte de las personas desempleadas, sin formación o sin ninguna documentación que acreditara
otra formación reglada más que el haber trabajado directamente en el sector de la construcción o en el sector de servicios, y también hemos trabajado porque toda esta gente tenga una capacitación profesional, pueda reconvertirse a otros sectores como el comercio, como el turismo o como la agricultura y la agricultura ecológica, donde hemos iniciado ya también una línea de trabajo surgida en el seno del Consejo Económico y Social, y por ahí es por donde vamos a seguir trabajando. Señor Moragues. Sí, muchas gracias. Bueno, como preguntaba, si ha sido los planes de empleo ha sido un parche o una solución, pues yo creo que las cifras demuestran que han sido un parche más que una solución, ¿no? Realmente, pues en el periodo desde que están funcionando estos planes de empleo, el desempleo en Gandía pues ha aumentado. Estamos en 8.700 parados. Y a mí cuando hablamos de desempleo, me gusta hablar de que hay personas detrás. Porque siempre hablamos cifras, las cifras son muy frías, pero detrás hay una persona, y muchas veces hasta el empleado es una persona que no tiene un empleo digno, porque tiene empleos muy precarios, empleos con muy poco salario, empleos hasta muchas veces ficticios, y por lo tanto no solamente el índice de empleo es un índice de bienestar, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, y el mejor bienestar es que tengan empleos dignos y de calidad, y eso pues en Gandía, a pesar de que todos los grupos políticos han apoyado planes de empleo, han sido más bien parches que otra cosa, ¿no? Y los datos son públicos, están en cualquier web de la Seguridad Social, del INEM, y el más preocupante no es el desempleo, si es de 8.700 personas ahora y era ligeramente superior a 8.000 hace unos años, ¿no? El problema es que no tenemos personas que coticen a la Seguridad Social. Gandía ha incrementado su desempleo, y ha disminuido su número de habitantes. En este momento hay más de 4.000 personas menos que cotizan a la Seguridad Social en Gandía. Y eso es un dato que no nos debe felicitar, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema mucho más a fondo que planes de empleo que puedan ser parches. Es un problema de ver más allá de la ciudad de Gandía, es un problema más comarcal, es un problema de cambio de modelo productivo, es un problema de que no podemos seguir basándonos en situaciones que en el 2005, 2006, 2007 funcionaban. No podemos seguir teniendo políticas de empleo basadas en grandes planes, en grandes propuestas, en grandes ocurrencias, diría yo, y lo que hay que basarse más es en políticas activas de empleo, en un espacio de empleo más comarcal, sin dejar que nadie caiga y que nadie se quede sin nada, en más formación. La formación, la innovación, la educación es la salida sí o sí. No hay otra salida que eso. Espacios como la idea del espacio Innova se deben recuperar. O sea, nosotros planteamos que cada año se pueda generar la mejor idea de la universidad y los centros de formación generen una empresa innovadora. Eso hay que mantenerlo, hay que hacerlo todos los años, ¿no? Yo creo que hay que ver que detrás de estas cifras hay personas, y hay que preocuparse por esas personas y buscarles que tengan un trabajo digno, de calidad y estable, porque si no, no tendremos una ciudad como la que queremos tener. ¿Y si ha sido un parche, señor Moragues, porque los partidos de la oposición en este caso lo han apoyado? Porque los partidos de la oposición en materia de empleo siempre apoyan cualquier situación que un ayuntamiento haga, les guste o no les guste, si es eso o nada. Si es eso, hay que apoyarlo por corto que nos parezca. O sea, no somos los partidos del no, pero no se puede dar dinero a cambio de nada. No hay que generar un empleo, no hay que subvencionar un empleo sin exigirle a la persona que genera ese empleo o a la persona que hace ese empleo una contraprestación, por una razón muy sencilla, para que ese empleo sea estable. Es decir, no solamente vale un empleo neto o contratar a una persona y apoyarla con 500 personas, aparte que no tiene sentido que sea de Gandía o no, hay personas de Potríes que trabajan en Gandía y generan empleo en Gandía, ¿no? Hay que, por ejemplo, hacer convenios con empresarios, con autónomos, que digan, bueno, yo te financio, yo te puedo ayudar a generar una nueva línea de negocio, a generar un nuevo producto, a innovar con algo. A cambio, tú creas empleo, pero yo te subvenciono la idea, yo te apoyo la idea. Y si esa idea funciona, ese empleo que hemos pactado que creas puede continuar. No termina cuando termina el plan de empleo, no termina cuando termina un cheque que, por cierto, por otras razones que no vienen a la cuenta, hay gente que lleva meses y meses esperándolo, ¿no? Pero yo creo que hay que, la idea del espacio donde se genera empleo, la idea de que el ayuntamiento no es una agencia de contratación, el ayuntamiento lo que tiene es que procurar que se genere empleo, no ofrecerlo el ayuntamiento, ¿no? Esas ideas son básicas, ¿no? Dar el dinero a cambio de no un futuro, ¿no? Señor Reina.
Sí, efectivament, i per això comencem, no? Els debats amb el tema estrella, em sembla, no? El de l'ocupació, no? Però si parlem d'ocupació i parlem de Gandia, òbviament el que hem de fer referència ineludiblement és al Ahora Empleo, no? Al frau que va suposar aquest engany massiu, perquè cal recordar que es va jugar amb un problema, ja ho hem dit, no? El Centre d'Investigació Sociològica, se ho diu, que és el primer problema. Es va jugar amb aquest primer problema, com era el de l'ocupació. Ens van creure la capacitat, la gestió d'un nou govern, no? De tota la voràgine, no? De possibilitats que podia oferir Gandia, de com la gestió del PP havia de transformar la ciutat, no? De reduir aquestes taxes preocupants d'atur, que estem parlant de vora un 30%, tot i que efectivament en març tenim ahí una significativa baixada, no? Estem parlant d'un problema molt greu, encara per damunt de les xifres autonòmiques, encara per damunt de les xifres estatals, i que efectivament la gent massivament ens ho vam creure, no? Quins han sigut els resultats? Si això que anava a ser la principal preocupació del govern es tradueix en un pla d'ocupació, vora un any i mig després, creant una forta polèmica en la comarca, fins i tot en aquells municipis on manava el mateix partit que manava a l'Ajuntament de Gandia, estem parlant de que ni estava planificat ni realment n'hi havia una preocupació, un pla, una estructura, un estudi de què és el que es volia fer. I tot i que, evidentment, hem de tenir en compte que l'ocupació no és una matèria local, de l'administració local, sí que és cert que si tu estàs venent la possibilitat de ser capaç de poder contrarrestar aquestes xifres, lògicament l'oposició, la ciutadania, ha de retre comptes, no? I els resultats estem veient-los, no? Una situació en la que ha continuat creixent la desocupació, una situació en la que efectivament una de les mesures estrella ha sigut el pla d'ocupació, que sí que és cert, i d'ahí el consens. Sobretot jo també voldria afegir que per el caràcter, social que té, no? De necessitat, d'urgència, que ha cobert moltes situacions, podríem qualificar que de dramàtiques, sí que és cert que aquest paper l'ha complit, però jo crec que també, en certa mesura, i lamento dir-ho, però és així, s'ha jugat amb la necessitat de les persones, no? Hem fet uns plans per amaguar les xifres, perquè hem eixit cada mes a dir totes les possibilitats i totes les reduccions i les interanualitats i les taxes de l'atur, però realment com si estiguérem tractant de reduir-ho a tota costa, no? Sense veure el rerefons, sense planificar, com s'ha apuntat, no? Una política clara econòmica de promoció de sectors, de tots els àmbits, no? Capacitat, i l'Ajuntament sí que la té indirectament, de crear també les condicions per a que els sectors productius, el teixit productiu es desenvolupi, millore, creixca i siga capaç d'absorbir una quantitat important d'eixe atur, de crear-ne d'ocupació nova, etcètera, no? I per això dic que si les expectatives eren molt altes, els resultats no poden ser més baixos, no? S'ha centrat en l'activitat molt dinàmicament amb el comerç i amb el turisme. S'han presentat, han continuat presentant-se suposats projectes sempre relacionats amb la construcció i hem copiat un model com era el que hem viscut en la Generalitat Valenciana, no? Que algú va qualificar del de les tres potes, no? El turisme, la construcció i els grans esdeveniments, no? Que hem vist que això han sigut unes bombolles que han esclatat i que estem patint ara les conseqüències, no? I si es fixeu, eixe mateix model l'hem traslladat fil per randa a Gandia. No hem innovat, no hem sabut diversificar, no hem parat atenció en altres sectors i de sobte, si es fixeu, les darreres dues actuacions o més o menys importants com és el de la ciutat agroalimentària, no? El de l'agricultura i tal, es presenten en una et en a vora mes i mig, 2 mesos de les eleccions i clar, deixant el regust que es tracta de projectes purament electoralistes, no? Quan han tingut Pots acabar, senyor Reina.
tres anys anteriors en els que no hem sigut capaços de ficar en marxa res que no fora comerç i turisme amb els resultats que estem veient. Senyora Penalba, vostè ha dit que el pla d'ocupació evidentment no era una solució de futur ni a llarg plaç. L'oposició ja està doncs un poc criticant eixa mesura i posant el punt en què no s'han fet altres coses com canviar el model productiu, començar per ahí. Bueno, a mí sí me gustaría hacer dos pequeñas puntualizaciones y contesto rápidamente a la cuestión. O sea, no puedo estar de acuerdo y creo que ninguno estaríamos de acuerdo de que se hayan dado trabajos a cambio de nada. O sea, todos los trabajos se han dado a cambio de una contraprestación económica. Toda la gente que ha tenido un puesto de trabajo a través del plan de empleo se ha sentido realizada, puesto que es mucho mejor salir de casa y sentirse útil que cobrar por no hacer nada. En ese sentido, yo creo que ha sido muy importante y para muchas personas ha sido muy importante. También pienso que ha sido muy importante el plan de empleo precisamente para lo que señalaba el señor Moragues de cotizar a la Seguridad Social. Sabemos a ciencia cierta que existe muchísima gente que no estaba, que estaba trabajando como vulgarmente se conoce en negro, sin cotizar a la Seguridad Social, puesto que no podían hacer frente a esos costes, y esta es una de las cosas que quería evitar y en parte ha evitado el plan de empleo, ayudando a sufragar los costes de la Seguridad Social para que la gente se diera de alta y no fuera una muralla esos costes de Seguridad Social el contratar a una nueva persona. Por supuesto que se ha exigido contraprestaciones a cambio a los empresarios, porque hay que recordar que toda aquella persona que se acogía a este tipo de ayudas no podía haber despedido ningún trabajador de los que tuvieran plantilla, sino que tenía que aumentar plantilla, cosa que en estos momentos sabemos todos lo difícil que es para los empresarios simplemente mantener la estructura actual que ya tenían, ya les cuesta un esfuerzo importante, y ampliar plantilla todavía más. Por lo pronto, yo creo que eso ha sido importante. Hemos exigido siempre que los contratos fueran un mínimo de duración y un máximo subvencionable hasta 6 meses, y algunos contratos de estos han devenido en contratos definitivos, no la mayoría, pero un número importante. Por supuesto que hay políticas activas y de formación y que se ha intentado trabajar de forma conjunta con la comarca. Por supuesto que las ayudas, en principio, puesto que son del presupuesto del Ayuntamiento de Gandía, a cargo de los presupuestos y de los impuestos de los ciudadanos de Gandía, revertían directamente en los ciudadanos de Gandía. No nos hemos cerrado nunca a ámbitos mayores y así lo hemos hablado en el Consejo Económico y Social. Por supuesto que hemos apostado por la innovación y formamos parte y apostamos por la Cátedra de Innovación con la Universidad Politécnica, con la que trabajamos en una mesa conjunta apoyando productos y empresas innovadoras, y hemos realizado convenios con todas las asociaciones de empresario y con asociaciones de carácter social. Por lo tanto, creo que todo eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque se ha producido y se va a seguir produciendo. Y yo no creo tampoco que los partidos de la oposición hayan apostado o aprobado por este plan porque es esto o nada, porque como representante en esa mesa del Partido Popular tengo que decir que todas, absolutamente todas las propuestas que se han hecho ya del Partido Socialista, ya del Bloc o el resto de formaciones se han estudiado, se han valorado y si han sido posibles se han llevado a la práctica. Por lo tanto, creo que en ese sentido es positivo. Y por supuesto que se ha trabajado primero, como decíamos antes, en otros sectores, sectores que han sido fundamentales para la economía de Gandía, como el comercio y el turismo, y se sigue trabajando y se sigue apostando, puesto que es verdad que somos una ciudad de sol y playa y de turismo, pero en este momento de mundo totalmente globalizado, la oferta turística es muy variada y hay que seguir apostando porque la gente que venga continúe viniendo y hay que ofrecer un turismo de calidad. El otro día veía yo una entrevista, y no son datos míos ni son palabras mías, son palabras de representantes de la Fundación Palacio Ducal de Gandía en esta misma casa, de que había aumentado un 40% el número de visitantes al Palacio Ducal durante la Semana Santa, y que además las personas que habían asistido era un turismo que estaba totalmente olvidado, turismo internacional. Estos no son datos que de ellos, son datos que creo que demuestran el trabajo que se está haciendo en ese sector. Un 40% es muy importante, y turismo internacional,
que la propia representante de la Fundación Palacio Ducal dice que hacía años que no lo veía, pues creo que es importante también y creo que es una fuente de ingresos para la ciudad de Gandía. El comercio, por supuesto, Gandía siempre ha sido motor de la comarca y lo tiene que seguir siendo y por eso tenemos que apostar. Y después, los otros proyectos que parece que nos hemos sacado de la chistera, para nada. Nosotros hemos trabajado, ya hace 2 años que venimos trabajando en este... Ciudad Agroalimentaria, ¿sabes? En la Ciudad Agroalimentaria, por ejemplo, a petición precisamente y reuniones que hemos tenido con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR. ¿Pero no les da vértigo prometer 8.000 puestos de trabajo para la próxima legislatura si esta Ciudad Agroalimentaria va adelante? Vamos a ver, las cifras siempre son alarmantes y hay que ir con mucha cautela. O sea, yo lo que sí que le digo, porque he trabajado en ello, es que hay un proyecto real, un proyecto en el que se ha estado trabajando durante 2 años, un proyecto que ha sido consensuado con el sector de los empresarios de la zona y que se ha hecho un estudio, que ahí está para quien lo quiera ver. Ese estudio da esos resultados del impacto que tendría a largo plazo, no solo en la ciudad de Gandía, sino toda en la comarca, no solo de forma indirecta, sino también de forma indirecta, puesto que la ciudad de Gandía tiene un enclave estratégico y tiene muchos recursos que no se han utilizado hasta el momento, como es el enclave estratégico entre Valencia y Alicante, como es el puerto con los usos que tiene permitidos y que tampoco hemos explotado en su totalidad, y como es el sector agroalimentario, que está más que demostrado, y no hace falta que lo diga yo, que es un sector en auge aún en tiempos de crisis y que tiene gran importancia en la comarca. Vamos a dar la palabra a los otros invitados. Sí, muchas gracias. Sí, pues hombre, me alegro porque si están convencidos que lo han hecho bien, que han aflorado empleo en la seguridad social y ha bajado el número de cotizantes en 4.000, en 4 años, menos mal. Si lo llegan a hacer mal, estaríamos todos en el paro, menos mal. Eso por ese punto es una suerte, ¿no? Es una suerte. Fijaos, si cogemos todas las ciudades de la Comunidad Valenciana que tengan más de 40, 45.000 habitantes, hay 17. Si las ordenamos por la creación de empleo en estos últimos años, Gandía ocupa el lugar 16. Es la penúltima. Y solamente nos supera en peor ciudad como Benidorm, que tiene un modelo productivo muy parecido a nuestro. Ciudades como la ciudad de Valencia, como la ciudad de Oliva, como Tabernes, como ciudades como Torrevieja, como Castelló, han generado empleo positivo. Hoy tienen menos personas en el paro en sus ciudades, tienen más cotizantes a la seguridad social. Nosotros somos la penúltima de la Comunidad Valenciana, hombre, por lo menos permite una reflexión, ¿no? La ciudad agroalimentaria, 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, entiendo por lo que ha dicho Ana, como en conjunto, ¿no? Bueno, pues en todo el parque tecnológico que hizo la Generalitat Valenciana, que hay infinidad de institutos de investigación agroalimentarios, medioambientales, de plástico y de madera, en su momento de máximo auge pueden haber estado trabajando unas 2.000 personas, con muchísimos institutos de investigación, ciudades, centros, etc. Bueno, la cifra de 8.000 evidentemente no responde no está soportado con ningún análisis. Yo creo que realmente cuando uno busca con un plan de empleo generar trabajo, lo que quiere es que ese trabajo sea de la mayor calidad posible y que además esté ligado a un puesto de trabajo que se mantenga. Es decir, por lo tanto, cuando financiamos un puesto de trabajo, no solamente debemos exigir que se genere empleo neto, faltaría más que no se generara empleo neto, ni que la empresa utilizara ese dinero para financiar ERES o para utilizar desempleos, sino debemos de promover que esa empresa innove, que ese autónomo intente su modelo productivo mejorarlo, es decir, que haga mejor lo que ya sabe hacer. Y si lo hace mejor con un apoyo a un empleo, entonces probablemente habrá muchas más posibilidades de que ese trabajador siga trabajando en esa empresa o en otra, porque se habrá formado, habrá generado una nueva línea de producto, se habrá internacionalizado, etc. No solamente hay que financiar o apoyar ese trabajo, hay que financiar ideas. Otra política, que es una propuesta del Partido Socialista, es el apoyo con microcréditos a las buenas ideas. Es decir, no solamente un empleo directo, no solamente un empleo, una política pasiva de empleo es la que nos permite ayudar a las personas. ¿Por qué una buena idea no se tiene que financiar? ¿Por qué no tienes que crear tu propio autoempleo? ¿Por qué alguien que quiera hacer una idea innovadora no tiene que tener un microcrédito que permita además que muchas personas de esta ciudad lo apoyen financieramente? ¿Por qué no utilizamos sistemas como utilizan en Inglaterra, en Estados Unidos, donde existen lugares donde una persona puede apoyar una buena idea de otros a través de una administración? ¿Por qué tiene que ir directamente a un banco cuando, si está empezando, no tiene nada con qué ayudarle? ¿Llegamos tarde para todo eso, señor Morales? Yo creo que tarde no se llega nunca. El problema es no llegar.
El problema es no llegar, el problema es no darnos cuenta que tenemos muchas posibilidades y aunque la administración local es la última en las políticas de empleo, es la primera en recibir el sufrimiento de sus ciudadanos. Y sí puede hacer muchas cosas. Puede hacer pequeñas, grandes cosas, porque pequeñas cosas en materia de empleo afectan mucho al bienestar de las personas, ¿no? Y yo insisto mucho sobre las políticas de conocimiento y cuando hablamos de jóvenes, también tenemos que hablar del drama de personas mayores que se han quedado sin empleo y que necesitan otra formación. O sea, espacios donde se pueda colaborar, espacios de coworking, como llaman los sajones, ¿no? Donde la gente pueda compartir ideas, pueda tener lugares con tecnologías y con medios de comunicaciones y con tecnologías de la información y de la comunicación que permitan conocer esas ideas y compartir. ¿Por qué no hacemos también, como proponemos en nuestro programa, personas que puedan tutorizar a esos nuevos empresarios? Hay personas que ya, con una cierta edad, han pasado un proceso de jubilación, han sido empresarios de éxito, en Gandía existen y muchos, ¿por qué no tienen que apoyar, aunque sea con ideas y tutorizando a esos nuevos empresarios, indicarles por aquí sí, por allá no, investiga esto? Hay muchas personas que serían capaces de hacer esto. Es decir, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Lo que sí que es cierto es que en este momento Gandía tiene un verdadero problema. Y por supuesto no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de mirando la comarca. Gandía abandonó la mancomunidad de municipios de la SAFOR y ahí hubo un problema con muchos municipios. Y eso no lo podemos obviar. Nuestro espacio natural es la comarca. Y es tan importante es vivir y trabajar en una población de la comarca, en una o en otra, ¿no? Entonces, ese espacio hay que recuperarlo. Yo creo que el Ayuntamiento de Gandía debe incorporarse a la mancomunidad de la manera más rápida posible, ¿no? Señor Reina. Sí, la señora Penalba parlava de que Gandía és un enclau estratègic, ¿no? La visió comarcal, estava apuntant també el senyor Moragues ara mateixa. Però és que no hem parat de perdre deslocalització. No arriben les infraestructures, hem reivindicat moltes, sabem que estem en una situació complicada, però és que Foment ja porta diversos exercicis reduint les inversions en el País Valencià en general i en la comarca de la Safor en particular. Ni dobles vies de rodalies, ni circunvalació, ni gratuïtat de l'autopista, ni accessu del port... Ja fa anys, no és d'esta legislatura. No és d'ara, sí, però quan parlem que la SAFOR és un nucli, un pol d'atracció, estem parlant que probablement estem perdent cada dia que passa aquestes possibilitats. Després n'hi ha un altre projecte superimportant, que és l'Arc Mediterrani. Va passar un poc allunyat de la SAFOR. Hem previst això, parlem que ho tenim en compte, anem a contrarrestar-ho. O sigui, el tema de les infraestructures, fins i tot aquelles en les que s'ha considerat com a prioritàries, l'accés nord a la platja del senyor Torró, nunca más se supo. És a dir, estem quedant-nos en una situació molt reclosa, desconnectant-nos d'altres llocs on estan cobrant importància i damunt, si ens centrem en allò local, que efectivament l'àmbit comarcal és més un desig que una realitat i l'exemple de l'eixida de la Mancomunitat és molt significatiu, estem parlant que només ens hem centrat en el turisme, però efectivament s'ha fet una dinamicitat d'iniciatives important, però que les xifres estan ahí, ni han contrarrestat l'atur en aquest cas, ni han allò tan famós, tan manit i molt recurrent, que és la desestacionalització. Em sembla que amb el projecte que no sabem ben què quedarà del parc aquàtic, tampoc aconseguim aquesta desestacionalització. Tenim una infraestructura efectivament potent, important, un motor d'activitat importantíssim, el sol i la platja, però tenim altres valors, no hem sentit parlar absolutament de res, tot i que la importància és el turisme. Si parlem des del punt de vista del comerç, efectivament, i ahir he de reconèixer que s'ha fet una tasca molt important, el senyor Mendieta durant aquests ja quasi 4 anys ha fet, la veritat, una dinamització increïble d'activitat, l'Open Night... Parla del senyor Mendieta perquè ja no està en la llista del Partit Popular... Parla del senyor Mendieta perquè em sembla que la seva tasca ha sigut important, però el que passa és que estem en la legislatura on comerços emblemàtics de la ciutat han desaparegut. Estem en la legislatura que les zones comercials per excel·lència estan buides, es lloguen els locals. Parlem que no hem sigut capaços de diversificar, d'afegir valor al comerç, que no ens hem diferenciat, no hem creat ni marca Gandia de comerç ni productes diferenciats i estem parlant que les multinacionals venen i quan deixa de ser rendible
agafen els trastos, pleguen i se'n van. O sigui, estem parlant de que realment sí que s'ha fet una activitat, crec que molt important, però que amb uns efectes molt, molt, molt reduïts. No? Després, altres sectors, la indústria, efectivament sí que és una necessitat, els cercles d'empresaris, les associacions ho han considerat. Tenim exemples paradigmàtics d'indústries, les empreses, unes de les empreses més grans, amb més capacitat d'absorció d'ocupació, són precisament, pertanyen al sector de la indústria, de la comarca. Què s'ha fet en aquest apartat? Ens han venut ara recentment, ja dic que sembla que més electoralista que real, però realment no hi ha sensibilitat, no hi ha iniciatives, no hi ha un programa, alguna cosa encaminat a... Queden 10 minuts de programa, vaig a donar-los un altre torn de paraula a tots i sí que m'agradaria escoltar propostes que porten ja en els seus programes electorals en matèria d'ocupació i tancarà el debat la senyora Penalba. Anna. No, jo la verdad es que no me sorprende, yo estoy, tenía claro que es evidente que ellos no van a estar nunca de acuerdo con nada de lo que yo diga, algunas cosas las podemos compartir, pero otras cosas no las podemos compartir, o sea, a mí me parece que a nosotros llevamos 4 años de gobierno, que parece que llevemos toda la vida, pero no, llevamos 4 años de gobierno y los partidos a los que ellos representan han estado gobernando conjuntamente la ciudad de Gandía durante muchos años. Por lo tanto, como tú decías, yo lo que quiero es saber por qué, si nosotros lo hacemos todo tan mal y ellos lo hacen todo tan bien, todo lo que ahora proponen, que supongo que van a proponer, porque de momento no han propuesto nada, nada nuevo, no lo hicieron antes o si es que lo van a hacer ahora. Porque el apoyo con microcréditos y los convenios con distintos bancos, tanto como Caja Popular como con la Caixa, ya existen y están a disposición de los empresarios y también hay un apartado al respecto en el plan de ocupación local. Los espacios de coworking también existen, existen en Urbalab, donde existe la tecnología y la apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación, y existen grupos de trabajo que se forman allí y empresas que han surgido de allí. Existen en la Cámara de Comercio, hay 20 despachos de los cuales todos están ocupados con propuestas y empresas muy innovadoras, y existen también en la Universidad Politécnica de Gandía, y nosotros tenemos una mesa en la que trabajamos todos de forma conjunta. Por eso, para mí no llegamos tarde, porque todas las cosas que de momento se han dicho, nosotros ya las estamos haciendo y estamos trabajando de forma conjunta. Y sí, la ciudad de Gandía abandonó la Mancomunidad de la Safor, pero abandonó la Mancomunidad de la Safor porque era una mancomunidad donde la ciudad de Gandía lo único que hacía era pagar mucho y recibir poco. Y lo que queremos es pagar por lo que recibimos de forma justa y trabajar de forma justa, y que no los ciudadanos de Gandía, con sus impuestos y en un momento tan difícil y con una situación económica tan difícil, tengan que apostar y priorizar y decir en qué invertimos. Y nosotros, al final de la legislatura, habremos invertido casi 10 millones de euros de forma directamente a los ciudadanos que más mal lo están pasando, y sin dejar de trabajar todos los otros sectores. Por lo tanto, muchas cosas de las que se han dicho ya se están haciendo y ya se están trabajando. Los resultados, como muy bien ha señalado, tanto en comercio como en turismo, se están dando. No es que lo diga yo, lo pueden extraer de otros análisis que se realizan en la ciudad de Gandía, y por lo tanto yo sí quiero oír propuestas, porque nosotros sí tenemos nuestras propuestas, ya las hemos lanzado y las vuelvo a repetir. Apostamos, hemos apostado por el comercio, por el turismo, seguiremos apostando por ese eje comercial que haga de Gandía toda una ciudad. Nosotros en principio, y en su día ya lo dijimos, no estábamos a favor de esos centros comerciales en la periferia que se hicieron sin ningún estudio y que desestructuraron el comercio tradicional de la ciudad de Gandía, y seguimos apostando y apostamos también, como no, por el turismo y por sectores de la innovación y por la agroalimentaria y por la industria. Entendemos que el comercio va a ser fundamental, porque el señor Torro ya ha anunciado que él se va a hacer cargo exclusivamente de esta área si ustedes gobiernan de nuevo. Así es, el comercio es fundamental para la ciudad de Gandía como capital de comarca, pero como lo es el turismo, como es la apuesta por nuevos sectores, como le digo, como el agroalimentario, como también
aunque a ellos les parezca una tontería o un retroceso, yo pienso que el parque acuático es muy importante para la ciudad de Gandía y que sin duda ayudará a que sea un referente más y que la atracción y el poder desestacionalizar el turismo, que es una palabra que yo creo que la gente ya está harta de oírla, pero que hay que luchar y que la ciudad y la playa necesitan cada vez más gente. Pues yo creo que todas estas apuestas, como también la Torre de Spares, como también la Universidad Católica, como también todas las cosas que hemos anunciado, pienso que son importantes y pienso que todos debemos estar de acuerdo ahí. Señor Morales. Sí, muchas gracias, Marina. Bueno, infraestructuras, hemos comentado, yo creo que una de las peores cosas que le ha ocurrido a Gandía es la paralización por parte de Telefónica de la implantación de la red de fibra óptica, ¿no? No todas las infraestructuras son carreteras y trenes, que siendo muy importantes, cada vez más el conocimiento viaja por la red. Entonces Gandía se ha quedado como una ciudad de segunda división. A mí me gustaría que ahí hubiera una declaración importante de todos los grupos políticos sobre una queja formal a esa parálisis, ¿no? En cuanto a comercio, yo creo que el comercio de Gandía, el comercio del centro de Gandía, tiene un problema grave de accesibilidad. Eso es una cosa evidente, es decir, hacemos circunvalaciones, vamos a la playa, hacemos muchas cosas, el comercio de Gandía tiene un problema claramente de accesibilidad. Y de la mancomunidad uno, y de todos los sitios, uno si no está a gusto y le interesa estar, no se levanta y se va. Lo que hace es negociar una nueva situación. Los ciudadanos de Gandía nos merecemos negociar una nueva situación, si es como dice la señora Penalba, pero no nos levantamos y nos vamos, porque muchos ciudadanos de Gandía no trabajan en Gandía, trabajan en la comarca. O sea, hay que saber sentarse, saber negociar, saber llegar a acuerdos, no levantarse y marcharse de la mancomunidad ni de ningún otro sitio, ¿no? Y por cierto, propuestas. Pues nosotros proponemos nuestro programa que en la comarca exista un consejo económico y social, no político. No se trata de una mesa donde se sienten los alcaldes o se sienten los concejales de turno, sino donde haya un grupo de personas que sepan buscar buenas ideas, que sepan buscar buenas empresas para que se localicen en la comarca, que sepan buscar fondos europeos para empresas de la comarca, y que esto esté financiado por todos los municipios de la comarca, porque nos beneficia a todos. Cuando hablábamos de microcréditos, no hablábamos de microcréditos con financiación bancaria exclusivamente o con financiación municipal. Hablamos, como he dicho, que pasa en otros países, que haya personas o empresas que quieran invertir en otras empresas y otras buenas ideas. Hablamos de problemas de capital semilla, de buscar fondos de capital que no sean directamente bancarios o de las administraciones, y eso en Gandía tiene posibilidades. Cuando hablamos de formación, estamos hablando de implantar la formación dual en la universidad, no solo en la formación profesional, como está empezando a implantarse, porque el Ayuntamiento de Gandía no tiene que colaborar con las prácticas en las empresas, no financiando las prácticas en las empresas, sino colaborando con las empresas. Bueno, pues, muchas señora gracias. Reina, si se nos acaba el tiempo. Perdón. Sí, ahora, señora Penalba, el seu partit no li va gens el rol de victimizar, no? Crec que no conté res de les condicions en les que hem estat treballant des de l'oposició en esta legislatura. I per tant, dubte que això sigui el paper o el recurs, no? Davant una evidència amb greus deficiències, no? Com és en matèria d'ocupació, iniciatives en matèria d'ocupació. És que estem parlant de que així l'únic model és el del PP, tot allò que proposa és bo, és o jo o el caos, o mi modelo o ningú. I em pense que no és així, ni molt menys. Sí que és cert que vostè parla de que no hem oferit res. Torne a insistir que victimitzar i menysprear el treball de l'oposició sembla que no hauria de ser el seu paper, però és que no sabem... Ni ho he fet així, no? Bueno, no sabem en quina situació anem a trobar-nos, i vull pensar que tindrem més Gandia, representació i capacitat en el nou govern, i tant de bo que sigui així, perquè crec que les propostes, allò que proposem perquè en tenim gent amb capacitat, tenim idees, tenim alternatives i necessàries. No? Parlem de que hem de canviar el sistema productiu, hem d'influenciar en tot el teixit productiu, hem de canviar moltes coses, però sobretot i principalment hem d'insistir en totes aquelles activitats, millorar les que ja tenim. No renunciem al turisme de sol i platja, però sí que cal complementar-lo, i és una iniciativa totalment encaminada a la famosa desestacionalització, en la que pensem i considerem que sí que som capaços de poder dur-la a terme, perquè tenim moltíssimes possibilitats, i en tots els altres àmbits, en unes condicions que crec que seran lamentables, penso que anem a aguditzar l'enginy i anem a ser capaços de crear en tots els sectors d'activitats, però en tot.
tots. Gràcies, senyor Reina. Senyor Penalba, per acabar ja. No, jo per acabar, pues eso, me voy como supongo que estarán los de casa, sin saber cuáles son los proyectos de los partidos que aspiran a gobernar la ciudad de Gandía. Nosotros tenemos unos proyectos, vamos a seguir impulsando y mejorando el plan de empleo para que llegue a las personas y a quien más lo necesitan, vamos a seguir trabajando conjuntamente con la universidad, con la Cátedra de Innovación, vamos a seguir trabajando e impulsando el parque acuático y atrayendo inversión extranjera a la ciudad de Gandía, capital privado, que es lo que hace falta. Vamos a seguir trabajando por el Centro del Desarrollo Agrícola y por la agricultura ecológica y por la capacitación profesional en este sector. Vamos a seguir trabajando por atraer nuevas universidades como la Universidad Católica, que creo que será un motor muy importante en el centro de la ciudad de Gandía. Y vamos a seguir trabajando por el empleo en la ciudad de Gandía. Creo que lo hemos hecho, hemos tenido un tiempo que no ha sido necesario, que no ha sido suficiente para desarrollar a los proyectos que son a medio y a largo plazo. Hemos abordado proyectos a corto plazo como ha sido el impulso y del turismo y del comercio y de la playa y de algunos sectores, y ahora necesitamos estos cuatro años más para todos estos proyectos que les estoy relatando poder llevar a cabo y desarrollarlos. Moltes gràcies als tres per la seva participació. Recorden que tornem el divendres amb un nou debat sectorial. Gràcies.